Hola, hola chicos, disculpen. Sí, tuve un pequeño problema, pero a ver, nos vamos a adaptar y ya para la próxima lo soluciono mejor. Ya voy a compartir mi pantalla y comenzamos de una vez. Ya, cualquier cosa pueden participar, ya, por el micrófono. Si es por micrófono, mejor, si no, a través del chat. ¿Pueden confirmarme si ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Ya, listo, excelente. Vamos a hacerlo así nada más por esta vez, mientras soluciona el problema. Pero ya, ahora sí empezamos. Gracias. Ok, entonces estas son las 18 semanas. Empezamos hoy con distribuciones numéricas. ¿Ya? Y después vamos a ver lo que es relaciones de tiempo y parentesco en una semana. Eso es rápido. Después, orden de información, verdades y mentiras, esos temas en los que nos dan en el enunciado que ciertas personas se distribuyen en un piso, en una mesa. Después, razonamiento inductivo, ¿ok? Inducción matemática, después razonamiento deductivo y planteo de ecuaciones, que es uno de los temas más importantes, ¿ok? Que vamos a ver en RM y en todo matemática en general. Listo. Y después, claro, edades móviles, que es planteo de ecuaciones también. Cronometría y certezas. Problemas de cortes y estacas. Y regla de tres simple, ¿ya? Aquí vamos a ver varios temas de aritmética. ¿Ya? En aritmética se ven varios temas de acá. Por ejemplo, porcentajes, regla de tres. Razones y proporciones. ¿Ok? Sucesiones y series, todo eso, ¿no? Y ya, finalmente, terminamos con lo que es conteo de figuras, áreas y lo demás, máximos y mínimos y estadística, ¿okay? Eso es el cronograma de todo este curso de aptitud matemática, razonamiento matemático, es lo mismo, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a empezar ahora sí con los problemas, ¿ya? A ver, aquí veamos, ¿qué número falta? Dices así, ¿okay? Acá tenemos un arreglo de varios números. A ver, tal vez ustedes ya lo resolvieron. ¿Ya? Aquí hay un arreglo. Y piden hallar el valor de X. ¿Ya? Hallar el valor de X. ¿Qué tenemos que ver acá? ¿Qué relación hay entre los números y la distribución? Entre los números y las figuras que hay acá. ¿Ok? Vemos aquí un arreglo así, más o menos piramidal. ¿Ya? Y nos piden hallar X. ¿Qué relación hay? A ver, con estas uniones que hay acá. Algo que podemos ver es, por ejemplo, lo siguiente, miren, hay un cuadro al costado de otros dos que están abajo, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre esos dos? A ver, piensen un ratito mientras grafico aquí esa situación. ¿Qué relación puede haber ahí? Entre esos dos números y el que va a ir acá. En esta. Y luego se suma dos. Claro. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí un número, por ejemplo, a ver, pongamos esto acá. Ya, bueno. Por ejemplo, acá tengo un número A, acá tengo un número B y acá tengo un número X. Notaremos que en todos los casos, en todos, se va a cumplir que X es igual a por B más 2, ¿no? Compruébenlo, miren, 4 es 2 por 1 más 2, ¿no? 30 es 4 por 7, que es 28, y más 2, 30, ¿no? Y se cumple para todos, hasta por acá se cumple. Y bueno, basta que cumplan 2, 3, y es suficiente para asegurar que aquí 7 por X más 2 sea 121, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? Planteo eso. Digo así, entonces, 7 por x más 2 es igual a 121. Y x, ¿cuánto saldría finalmente? 119 entre 7. Eso es 17. Pues.
Sería entonces 17. Respuesta. Listo. 17. Respuesta. Listo. Continuamos. A ver, veamos si hay gente en la sala de espera. Ya. Solo por esta vez lo voy a hacer así. Normalmente hago en la computadora, pero creo que como he cambiado el Wi-Fi, el router, tengo que hacer unas modificaciones. ¿Ya? Pero ya lo solucionaré para allá mañana. Listo, continuamos por acá. A ver, siguiente problema. Vamos a empezar por problemas fáciles, después vamos a ir viendo unos bastante más difíciles, ¿ok? Ahí nos dicen, ¿qué número falta? Tengo ahí una figura de una persona. Es muy importante guiarse de la forma de la persona, la distribución, las líneas que hay, ¿ya? Una forma de una persona y me piden hallar el número que va aquí, ¿ya? Vamos a llamarle X a este número, este signo de interrogación. ¿Okay? Entonces, algo me dice por la forma que a partir de estos cuatro números de acá se va a obtener el número de arriba. Algo me dice eso. ¿Cómo puede ser ahí la combinación de números? ¿Cómo puedo obtener 11 a partir de 8, 14, 2 y 9? ¿Ya? En estos problemas siempre tienen que empezar probando con las operaciones más básicas, más elementales. Suma, resta, multiplicación, división. Primero suma, resta. Si no le sale con eso, ya pasan a potencias, a suma de cifras, etcétera, etcétera, al cuadrado y así hacer combinaciones cada vez más extrañas. Pero en primera instancia, con lo más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en la primera persona, 11, ¿ya? 11 sería igual a, ¿cómo lo podría obtener? Podría ser, miren, lo de las manos menos lo que hay en los pies. ¿Ok? ¿Está bien? A ver. Esto sería 22 menos 11. Claro. Así sería, ¿no? Cumple a la izquierda. Y a veces tenemos más gráficos, ¿no? Nos dan un gráfico más como para ayudarnos, como para guiarnos y asegurarnos. Pero si no, no hay problema. Y finalmente vamos a plantear eso mismo para el segundo gráfico, ¿no? 13 sería igual a lo de las manos menos lo de los pies, ¿no? Menos 3 menos X. Y obtendríamos ahí el valor de X. ¿Ya? ¿Cuánto saldría X? Saldría 3, ¿no? 3. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? 3. Y saldría entonces la B. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué dice en el chat? Muy bien. Listo. Esto es fácil, ¿no? Ya vamos a ver más difíciles después. Hay unos problemas ahí un poco retorcidos, que hay que combinar mucho los números. Ya vamos a ver, eso al final. A ver, continuemos. A ver, determine los números que faltan en y calcule el valor de 2x menos y. Ok, ahí está. Tenemos ese arreglo. Y vamos a notar algo. Podemos fácilmente notar algo, ¿no? Una relación entre este número y este número. Entre este número y este número, ¿no? Una relación bastante notoria. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Entonces yo digo, ah, ya, y es 10 al cuadrado, ¿no? 81 es 9 al cuadrado. 64 es 8 al cuadrado. Entonces y puedo decir que es igual a 10 al cuadrado, ¿no? Que es igual a 100. Listo, yo ya y
el valor de y. Ahora me falta el valor de x. ¿Cómo puedo obtener x? ¿Ya? X a partir de estos otros dos números. A ver, ¿cómo se obtiene la columna central a partir de los números de las columnas de los costados? A ver. Podemos ver algo ahí. A ver, voy a decir lo siguiente. El número de la izquierda, 9, podría obtenerlo así. Esto es producto de probar varias operaciones ya. Entonces, van a ver que los procedimientos son cortísimos, una operación simple, pero la cosa es ir probando, probando, probando hasta encontrar qué operaciones son. Y claro, hay que guiarnos un poco de la forma. ¿Ya? ¿Cómo sería acá? 9, por ejemplo, lo puedo obtener como 2 por 45 menos 81. ¿Ya? Esa es mi hipótesis, que así se forman todos los números. De acá, de la izquierda. Para asegurarme, voy a probar con esta otra fila. ¿Ya? Voy a ver si comprueba también esa misma regla. Voy a decir, 8 es igual a 36 por 2 menos 64. ¿Eso se cumple? 32 menos 64, claro, se cumple. Entonces, ya lo tengo, pues. 10 es igual a 2 por X menos Y, ¿cierto? Pero Y valía lo que había hallado, que era 100. Ok, entonces, 2X menos 100, ¿cuánto valdría X? Sería 55, ¿no? Ya, 55. Y finalmente, ahora sí, hallo lo que nos piden, 2X menos Y. Ya, ¿cuánto sería eso? Por lo tanto, 2X menos Y sería igual a 10, ¿no? 10, listo. 2 por 55, 110 menos 100 sería 10. Listo, saldría la A. A ver qué dicen en el chat. 55, muy bien. A ver, siguiente problema entonces. Si tienen preguntas, háganlas. Con confianza. Ahí tienen un montón de problemas para que practiquen. Al final de la clase, yo por si acaso les envío todo esto de acá que estamos resolviendo, todo esto en PDF. Ya, en PDF, así que si quieren lo copian, sería bueno que lo copien en un cuaderno o algo. Si no, le toman captura de pantalla o si no, simplemente esperan a que les envíe el PDF, pero tienen que practicar ustedes, claro, con los siguientes problemas que tienen ahí en su separato. Veamos ese problema de ahí. ¿Ya? La 22. Observemos que tenemos 5 números en total. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya. Algo me dices, porque veo en la forma, que el número del centro se va a obtener a partir de operaciones entre los números de los costados, de las esquinas, del cuadrado, ¿no? A ver, probemos con la primera figura. ¿Cómo yo puedo obtener 7 a partir de los números de las esquinas? A ver. Bueno, tengo que probar con operaciones, suma, resta, multiplicación, división, ¿no? A ver, una forma sería la siguiente. Veamos. 3 por 4 menos 5 por 1, ¿no? 3 por 4 menos 5 por 1, ¿no? El producto de los de la izquierda menos el producto de los de la derecha. 12 menos 5, 7, cumple perfectamente. Ah, ya. Yeah.
Entonces, me voy a asegurar con el siguiente gráfico. A ver, 1 se cumple que es igual a el producto de los de la izquierda, 8 por 2, menos el producto de los de la derecha, 3 por 5. Sí, se cumple, ¿no? Sí, excelente. Entonces, voy a decir que X también, bajo esa misma condición, esa misma regla, es 3 por 3 menos 4 por 2, lo cual equivale a 9 menos 8, 1, ¿no? Ya está. Sería 1. Ya está. Así sería entonces. Estos problemas puede que demore un poco. Tal vez a los primeros intentos no te salga. Hay problemas de estos que salen al primer intento, ¿no? Al ojo. Y hay unos que tal vez están bastante fáciles, parecen bastante evidentes, pero nos demoramos un montón. Entonces, por eso hay que practicar. Con la práctica ya lo van a hacer mucho más rápido, ¿no? Y van a saber guiarse más de la figura. Bien. A ver qué dice. ¿Qué dice en el chat? 1, muy, muy bien. Ya. Por esta vez, como les decía, estoy compartiendo la pantalla del iPad, pero normalmente hago otro método para estar más al tanto del chat, pero como he cambiado mi router, creo que hay que modificar ahí unas cosas para que pueda hacer eso como antes, como suelo hacer siempre. Listo. Así que, por ahora, si pueden participar a través del micrófono, se los agradecería. Si no, normal en el chat. Lo voy leyendo. Listo. A ver, esa pregunta. ¿Qué número falta? Tengo una distribución numérica, tengo una figura. Pueden ver ahí. 5, 2, 4, 8, 20. ¿Qué se cumple con esos números? 5, 2, 4, 8, 20. Tengo dos opciones. La primera es ver esto, tratar de ver esto como una secuencia, como una sucesión, que va a ser parte de un tema que ya vamos a hablar más adelante. Sucesiones numéricas, progresión aritmética, geométrica, de primer grado, segundo grado, series, etc. Ya vamos a llegar a eso, pero todavía falta. Pero esa es una opción, ¿no? Verlo como una sucesión. Y la otra opción que tenemos cuando tenemos esto es verlo así, como una relación entre los números opuestos por el vértice, ¿ya? Por ejemplo, entre el 2 y el 20, entre el 5 y el 8. ¿Se cumple algo entre el 5 y el 8 y entre el 2 y el 20? ¿Qué se cumple ahí? Bueno, creo que puede verse bastante notorio que el producto de los números opuestos es constante, ¿no? Que es igual a 40. Entonces podría decir 5 por 8 igual a 2 por 20, ¿no? Y esto a su vez sería igual a 4 por X. Esa es la otra opción, ¿no? Que están relacionados así, cada uno con el número opuesto por el vértice. Y esto resultaría en que X vale 10. El valor de X es 10. Ahí está. Listo, problemas fáciles. Como para empezar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta, duda? Ajá, muy bien, la multiplicación debe dar 40, ¿no? Muy bien. Ya. Listo. Continuemos con otro problema. Hay bastantes, como pueden ver. Los problemas salen rápido. A ver, ahí, ese problema. Hallar X. ¿Ya?
observemos esto. Esto es un problema muy bueno. Miren, tengo el 2, 3 y el 7. El número que es un poco diferenciado es el 7, ¿no? Que está en un área del círculo mayor, un área más grande. Lo cual me sugiere que yo obtenga 7 a partir de los dos números de arriba, ¿ya? No es una regla 100% segura, no siempre es así, ¿ya? Pero es lo más probable, lo más común, y les va a ahorrar tiempo, ¿ya? Bien, ¿cómo puedo obtener el 7 a partir del 2 y el 3? Bueno, seguramente se les ocurrirá como 10, 20 formas. Y por eso nos dan otra figura para comprobar esa regla que estamos asumiendo, ¿ya? Si no, nos saldrían 10, 20 respuestas diferentes, tal vez. Por eso nos dan dos figuras. A veces nos dan una extra, a veces dos extra, ¿no? Para confirmar. Cuando nos dan dos extra, quiere decir que la relación es un poco más engañosa, ¿no? Más complicada, que tenemos que probar. Más rebuscada. Ya. Algo que podemos notar acá es lo siguiente. Miren, acá hay un 35, que es un número relativamente alto, ¿ya? Aquí todo estaba bien, 2, 3, 7. Pero 6, 2 y 35, a partir de multiplicaciones no puedo llegar a un número tan alto como 35, ¿no? Bueno, a menos que sea... No hay forma, ¿no? Multiplicando. Entonces, cuando yo veo eso, es sugerible que yo use potencias, ¿ya? Potencias para llegar a números así tan altos. Y si lo vemos como potencias, ¿cómo sería? A ver. Por ejemplo, 7, observen, 7, yo puedo decir que es 2 al cubo menos 1, ¿no? 7 es 2 al cubo, que es 8 menos 1. ¿Será esta la única forma? No, seguramente más formas, como 2 por 3 más 1, ¿cierto? Que es lo primero que se les puede ocurrir, tal vez. Pero para eso no me dan el segundo gráfico, ¿no? Y ahí podría decir que 35 es igual a 6 al cuadrado menos 1, ¿no? Ah, ya, entonces es 99,99% seguro que aquí también sea así, ¿cierto? 7 elevado a la 1 y eso menos 1, ¿no? Entonces x es igual a 7, el primer número, elevado al segundo número y eso le resto 1, lo cual me daría 6. Ahí está, 6. Y entonces saldría la D. Saldría la D, entonces. Uh-huh. Ahí está. Entonces ya saben, prueben con potencias y con multiplicaciones. Es imposible, suma, resta, multiplicaciones. Usen potencias. Ajá. A ver, ¿qué dicen? En el chat. 6, ¿no? Ajá. Muy bien, excelente. Continuemos por acá. Más problemas. Y esto siempre viene en los exámenes de admisión. En habilidad matemática, en todas las universidades. Los test de psicotécnico también. En los test para entrar a trabajos incluso. Así que es importante practicar esto. Siempre bien. A ver, ¿qué número falta? Aquí, ¿qué número falta? ¿Qué secuencia puedo ver? Aquí una secuencia tal vez. Es una opción. O la otra es ver si hay una relación entre los números opuestos. ¿Ya? Podría ser también. ¿Sí o no? A ver. Bueno, creo que aquí es bastante sencillo, ¿no? 21 a 31, lo primero que se les puede ocurrir tal vez es que sea más 10. Más 10, ¿sí o no? Pero de ahí 31 a 62 no es más 10. 31 a 62, lo más común que se nos puede ocurrir es que sea por 2, ¿no? Por 2, ahí está. Por 2.
¿Sí? Y de ahí se retoma, ¿no? Más 10 por 2, más 10 por 2, más 10. ¿Sí o no? Listo. Ya lo tenemos entonces. Entonces acá sería más 10. Y finalmente por 2, ¿no? Ahí está. Entonces el número que me piden, x, es igual a 72 por 2. Igual 144. Ya está. 144, la E. Ya está. Fácil, ¿no? Eso es fácil. Claro, todo 144, muy bien. A ver, retomemos por acá. A ver, ahí, ¿qué número falta? Tenemos tres números y uno arriba. Así que, como ya les dije, eso me sugiere que obtenga el de arriba a partir de los dos números de abajo. ¿Ya? A ver, 16, 18 y 8, 7 y 4 y 27. Como que no parece tan evidente. Si lo ven así. Si ven únicamente una figura, tal vez no sea tan evidente, ¿no? Ahí sea más complicado hallar una relación. Pero, ¿qué pasa si yo veo la siguiente figura? Voy a anotar algo, fíjense. Estos números que están aquí arriba, estos números 8, 27, son potencias, ¿sí o no? Para ser exactos, son cubos perfectos. ¿Ya? Son cubos perfectos. Entonces, notando eso, esto de acá es 2 al cubo, esto de acá es 3 al cubo, puedo ya más o menos guiarme, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el 2 a partir de 16 y 18? Ah, ya, fácil, ¿no? La resta es justo 2, ¿no? 16 menos 18 justo me da 2. Aquí también. Este 3 de acá, que es la base, eso es 7 menos 4, ¿cierto? 7 menos 4. Y entonces, ¿cómo sería el último? El número que está con el signo de interrogación X. También lo podría obtener entonces como la diferencia de los dos números de abajo. Y todo eso elevado al cubo, ¿no? Y eso es 1 al cubo, que viene a ser 1. Ya está, saldría la A entonces. La A. ¿Ok? Noten que si yo hubiera visto solo una figura individualmente, no hubiera notado nada. Pero si veo todo en conjunto, veo coincidencias, como por ejemplo que acá hay cubos perfectos, lo cual como que ya me sugiere, me dice que es bastante evidente que estén involucradas potencias. En este caso, el número 3, el exponente 3. Listo, entonces. Ok. Sale 1, muy bien. Muy bien, sale 1, ¿no? Ya. Después vamos a ver unos más difíciles. Este acá también se les va a hacer bastante sencillo, seguramente. El de acá. Es bien parecido al anterior. Ya tenemos, ¿qué es esto? Un animal, un carro, algo así, ¿cierto? Ya. El número diferenciado es el que está en el rectángulo, ¿no? El más diferente según la forma. Está dentro de un rectángulo, los demás están dentro de círculos. Y aparte es un número bastante grande con respecto a los demás, ¿cierto? El número que está en el rectángulo. Entonces, ¿cómo sería sabiendo eso? Sabiendo también que estos números son potencias, ¿sí o no? Tienen que saberse las primeras potencias.
los primeros cuadrados, los 10 primeros números al cuadrado o más, los 10 primeros números al cubo, las primeras potencias de los 10 primeros números, ¿no? Naturales, ¿ya? Listo, entonces, 169, creo que casi todos sabemos que eso es 13 al cuadrado, ¿no? 13 al cuadrado, 169. 216, esa es una potencia también, que es 6 al cubo, ¿ok? Eso es 6 al cubo, 216. Y finalmente, bueno, acá no sabemos, ¿no? Ahora, expresando estos números de acá como potencias, creo que es más fácil hallar una relación, ¿cierto? Claro, porque miren, este 2 está aquí, adelante, ¿cierto? Y este 13 es la suma de los números de las llantas o de los círculos de abajo. ¿Sí o no? Entonces ya está solucionado. Diré que X es igual a la suma de los números de abajo. ¿Okay? La suma de los números de abajo. 1 más 3 elevado al número de arriba, ¿no? Bueno, de la derecha. Del círculo de la derecha, que es 4. Y eso sería igual a 4 a la cuarta, o 2 a la octava, es lo mismo. Y eso es 256. Las 10 primeras potencias de 2, es importante que las sepan de memoria, ¿ya? Así como en almacenamiento tenemos 1 giga, 2 gigas, 4, ¿cierto? 256, 512, 1024, así. Eso se usa bastante en programación también. ¿Ya? Se tienen que saber las potencias, las principales. ¿Ya? Dicen que Leonhard Euler, el matemático bastante conocido, se sabía las 10 primeras potencias de los 100 primeros números naturales, ¿no? O sea, del 1 hasta el 100, se sabía las 10 primeras potencias. 99 a la 10 de memoria. 98 a la 10, todos esos números. Las 10 primeras potencias, sí, instantáneo. Claro, en ese tiempo no había calculadora, así que ahí la memoria jugaba un papel más importante. Había más trabajo operativo mental. Continuamos entonces. A ver. El problema 19, por acá. A ver, por si acaso voy a leer los comentarios. 256. Muy bien. Solo por esta vez estoy mostrando la pantalla del Zoom. Normalmente lo veré en mi computadora y aquí en la tablet será donde yo dibujo. Solo por esta vez. Mañana espero solucionarlos. A ver, veamos este problema acá, el problema 19. ¿Qué número falta? Tengo un arreglo rectangular, como pueden ver ahí. ¿Ya? Un rectángulo de 4 por 3. ¿Ya? Miren, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Eso es una progresión aritmética bastante sencilla. Más 1, más 1, más 1. Después 1, 2, 3, 4. También una progresión aritmética. Y después 1, 2, 9. El 9 como que descuadra un poco. ¿Sí o no? 9 descuadra bastante, ¿no? No se esperaba tal vez un 3. Y ponen ahí un 9. ¿Qué relación podría haber ahí? No, un número tan raro como 9. A ver, piensen un rato. A ver si alguien sabe algo. ¿Qué puede ser? Primero vemos sumas, pero acá no cuadra. Más 1 y después más 7. No, no cuadra para nada. Restos, multiplicaciones, tal vez. En los exámenes de admisión, si es que ven que un problema de esto está un poquito complicado, también ayúdense viendo las claves. ¿Ok? Aquí las alternativas. Fíjense que son números grandes. ¿Ya? El 9 es un número grande, pero no tan grande con respecto a los demás. Pero las alternativas y los posibles valores de X, por lo tanto, son números
bastante grande con respecto a los demás. Entonces eso me sugiere usar potencias, ya, exponentes. Sería una forma. A ver si alguien dice algo por ahí. A mí me sale 12. Ya, 12. Como multiplicando 3 por 4, tal vez. Pero ya, fíjense en algo, miren. ¿Cuánto es 0 elevado a la 1? O, disculpen, 1 elevado a la 0. 1 elevado a la 0 es 1, ¿no? Ya está. A ver, acá, 2 elevado a la 1. Todo número a la 1, sin excepción, es el mismo número. 2 elevado a la 1 es 2. 3 elevado al cuadrado, eso es 9, ¿no? 9. Ah, ya. Entonces, x sería igual a 4 al cubo, ¿no? Claro, el número de abajo es el de arriba elevado al que está más arriba todavía. ¿Sí o no? X sería 4 al cubo y eso sería 64. Cumplen todas las columnas. ¿Ya? Cumplen todas las columnas. Y puede ser que a alguien se le ocurra otra forma, otro patrón que se cumple en todas las columnas. ¿Ah? Este no es el único. Pero aparte de eso, tiene que haber clave. Tiene que estar en las alternativas. Puede ser que salgan 2, 3 posibles respuestas, pero mirando las alternativas. Ahora, ¿qué pasa si es que aún así hay 2 alternativas? Bueno, ¿qué ha pasado? Que haya 2 formas de llegar a 2 patrones y que justo con los 2 salgan resultados diferentes y los 2 están en las alternativas. Wow, eso sí. Me parece que sí ha pasado en los exámenes antes. Y bueno, a su criterio van a marcar uno, ¿no? Por ejemplo, el que es más simple, la regla práctica aquí de correspondencia más simple, esa marca. Pero es raro que ocurra eso, que haya 2 posibles alternativas. En este caso, se le dio 64, pero si alguien tiene otro método, ¿qué puede pasar? Lo dice en los comentarios o con su micrófono. Y lo chequeamos a ver si cumple. ¿Ya? Entonces, 64. Ya saben, entonces, mirando las claves, eso ayuda, da una idea de cómo puede ser resuelto el problema. Bueno. Listo. Ahora tengo por acá más problemas. Me salió un error, a ver. Qué raro. Eso es raro. Bueno, omitiremos esa pregunta por ahora. Mañana ya revisaríamos esa pregunta. A ver, pasemos a la 2. A ver, fíjense acá. Determine el valor de X que completa la siguiente distribución numérica. ¿Ya? Estos problemas que están en su otra separata, la segunda, porque les he enviado 2, son un poco más difíciles, un poco más de nivel, para que practiquen, por si la primera es bastante sencilla. Con esta ya practican y ya se vuelven unos pros en esto de distribuciones numéricas, qué número falta, todo eso. Que siempre viene en los exámenes de admisión. ¿Ya? Ya. Algunas semanas le voy a enviar así, ¿no? Varios problemas. Y aparte, 1 o 2 extras que son un poco más difíciles. Ok. ¿Qué pasa? Acá tengo caras. ¿Ven? 4 caras. Miren, si me dan 4 caras, okay, es por algo, ¿no? Es porque está un poco rebuscada la relación que hay entre los números, ¿sí o no? Tengo los ojos, esto que parece ser la nariz y esto que podría ser la boca. Y notamos que el número mayor, el más grande, está aquí abajo, ¿no? Sugiere que a partir de los de arriba pueda obtener el número de abajo. ¿Cómo podré obtener?
Aquí sí hay muchas formas. Muchas formas. Y si ven este problema en un examen, puede ser que pasen mucho tiempo buscando las formas que hay de relacionar los números y sus posiciones. ¿Ya? Así que hay que darle un tiempo prudente al problema. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un examen, el examen de admisión, a ver, ven, por ejemplo, para aptitud matemática son, digamos, supongamos 40 problemas y me dan, bueno, no, menos, 20 problemas, imagínense, y me dan 40 minutos. O ya, una hora. Y entonces tengo 3 minutos por problema. No puedo pasar mucho más tiempo que 3 minutos en este problema. Por más que quieran resolverlo como sea y digan, no, ya he estado mucho tiempo, tiene que salirme, si no, no vale la pena. Ese razonamiento en los exámenes al menos no es bueno, porque si intentamos mucho, arriesgamos todas las demás preguntas. Así que hay que intentar un tiempo prudente, si no, caballero, pasamos a otra pregunta. Tiene que empezar por la más fácil, claro. O por las que sepan que les va a demorar un tiempo conveniente, determinado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, observemos la primera, ¿ya? 6, 2 y 1 y 33. Una forma podría ser esta. Elevando con exponentes. ¿Ya? Sería... ya, 33 sería igual a 6 al cuadrado. ¿Ok? Menos 2 al cuadrado más 1. A ver, 36, 32, ajá. Cumple, ¿cierto? Esta es una forma. Y seguramente se les ocurrirán muchas más. Por ejemplo, 6 al cuadrado, 36, menos 3, yo qué sé, llegan a 33. Más formas. ¿Ok? Pero sí o sí, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una potencia, porque si no, no podemos llegar simplemente con multiplicaciones al número 33. Así que esta es una opción. Comprobémosla, ¿ya? Vamos a comprobarla con la siguiente figura. 42 igual. Ya. A ver, con la misma regla que en la figura anterior. 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado más el número que va en la nariz más 2. Comprueba. A ver. Claro, ¿no? Comprueba. Excelente, ¿no? Ya creo que es bastante. Pero vamos a probar con la última figura. Que tenemos 42 también. 42 es igual a 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado y más el 3. Se cumple. Se cumplirá. 64 menos 25 sería 39 y más 3, 42. Claro. Entonces ya creo que me pueden decir cuánto vale X, ¿sí o no? 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado más 4, ¿no? ¿Cuánto es eso? Eso sería 36. Treinta y seis saldría la D. Listo. 36 la D. A ver, ¿qué dicen los comentarios por acá? 36. Muy bien. Ya, pueden ver que está un poco más rebuscado. Ya, si tienen preguntas, consulten nada más. Comentarios del problema. Bien. A ver, el problema 3. Problema 3 nos dicen, halle el valor de A más B.
Ya. Ah, bueno, aquí debe haber una corrección. Este cero de acá debe ser A. Ya, acá esto debe ser A. Debe ser la letra A. Ya, ahora sí. El valor de A más B. Bueno, ¿cómo podría ser? Aquí sí hay que probar más. Vean cuatro imágenes. Más complicado va a ser. Un recurso que yo tengo, ya si no sale con potencias tampoco, es uno sumando las cifras, ¿ya? Sumando cifras de números de dos o más cifras, puedo obtener nuevos números, también puede ser. O multiplicando las cifras, otra forma. O también otra es componiendo, ¿ya? Concatenando números. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, uno al ver esta primera imagen podría decir, solo hay cinco números. Tengo que llegar a la relación entre los cinco números. Pero yo puedo también formar números uniendo las cifras. Por ejemplo, 12, un número, 25, otro número, ¿sí o no? 11, hay una infinidad. Como pueden ver, en estos problemas hay una infinidad de formas de obtener nuevos números. Y yo tengo que hallar la única forma, que tal vez no sea la única, en hallar una relación entonces, sabiendo que hay todas esas posibles relaciones entre los números. ¿Cómo sería entonces? Pregunta 3. Está bien rebuscada, ¿cierto? A ver. Aquí una sugerencia. Ya. A ver, este uno de acá que está vertical. Bueno, notamos que hay dos libros que son más grandes, ¿no? El 1 y el 5, ya. Más o por ahí puedo ir viendo. Podría yo juntarlos, es decir, ah, ya, esto es 15. ¿Ya? Esto es 42, fíjense. 42. Esto es 40. Y han notado que estos números, si yo los uno, los concateno, son múltiplos de este numerito que está arriba, ¿no? Arriba de la L de 5, de 7 y de 8. Son múltiplos, ¿cierto? Viendo eso, yo puedo guiarme y llegar a la siguiente relación. Son como pistas por ahí. Yo puedo decir entonces que el número 15 de acá, para el primer gráfico, es igual a 1 más 2 por 5. ¿Listo? Claro. Para el segundo, 42, ¿no? Eso sería 4 más 2 por 7. Okay, 4 más 2 por 7, ¿no? Ya está. Y el tercero sería 40 es igual a 2 más 3 por 8, ¿no? Cumplen los tres. Ah, ya. 99,999% seguro que acá también va a ser la misma regla práctica. Entonces diría el número conformado, el numeral AB, con una barrita arriba, como han visto en aritmética, sería igual a 5 más 2 y eso por 3. Listo. ¿Cuánto sería AB entonces? Igual a 7 por 3, 21. Entonces A más B sería igual a 3. Ya está. Más B sería igual a 3. Y saldría el AB. Listo. Bien, entonces la cosa no es decir simplemente, miren, esta es la relación de esta figura, esta es la relación de esta figura, esta de esta, y así que esta de esta, ¿no? O igual que en geometría ustedes ven triángulos, hagan este trazo, y una paralela por acá, y otra altura, y una base media, yo qué sé.
Puede que lo entiendan, pero tal vez no van a saber por qué, cuál es el criterio para yo trazar eso, ¿no? Entonces aquí también por eso les enseño el criterio. ¿Okay? Veo 15 y veo un múltiplo que es el 5, ¿no? Veo 42 y veo un divisor que es el 7. ¿Okay? Veo 40 que es un múltiplo de 8. ¿Sí o no? Y justo es 8 por 5. El 5 está como la suma de los dos de arriba. ¿Ya? Entonces de esa manera es que yo puedo llegar a la respuesta. Puedo guiarme un poco. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver. 3. Ajá, sale 3. Ya. Bien, entonces, el problema, a ver, ahí son 20 problemas. El 4 y el 5 los he omitido, los pueden intentar si quieren. Pero son de un tema que vamos a ver después, que es sucesiones. Ya. Y también están un poquito rebuscados, pero ya los retomaremos cuando vemos sucesiones. Así que yo me estoy concentrando en lo que es distribuciones numéricas, así como estas. ¿Ya? ¿Cómo sería en este caso? En la pregunta 6. Aquí no hay una forma tan rara diseñada como en los anteriores, ¿no? Que hay una cara, unos libros, acá es simple, círculos, uno debajo del otro. Nada más. Y piden ahí el valor de X. ¿Ya? El valor de X. Ya. Concentrémonos entonces en hallar el valor de X. Si me piden el valor de X, que está en medio. Ya, si me piden hallar el valor de X, quiere decir que tal vez yo pueda obtener el número del centro a partir de los números de arriba y abajo, ¿no? El número del centro a partir del número de arriba y abajo. Y así. Si veo individualmente cada figura, por ejemplo, la tercera, digo, ah, ya, el de abajo es la suma de los dos de arriba, ¿no? Pero ya no se cumplen las otras, así que descartado. Y como les dije, si veo cuatro figuras, quiere decir que puede ser algo más complicado, rebuscado. A ver, veamos lo siguiente. Para la primera figura, fíjense, vamos a ver si obtenemos un 5. Vamos a hacer la siguiente operación. A ver, para obtener 5, a partir del 4 y del 3. Vamos a multiplicar 4 por 3. Ya, una multiplicación. Eso nos da 12. Nos pasamos 7, ¿cierto? Nos pasamos 7 del 5, 7 unidades. Pero 7 es 4 más 3. Y esto nos da 5, ¿no? Ya, una forma. Pero hay que comprobar si eso se cumple en las demás. ¿Ya? No basta con plantear una y decir, ah, ya, lo compruebo en la que me piden. No, hay que usar las demás, que son datos. A ver, veamos el siguiente. ¿Cuánto es 6 por 8 menos 6 más 8? A ver, 6 por 8, 48, ¿no? Y eso lo resto 14 y sale 34. Y vemos, no sale 7. Lástima, no sale 7. Qué raro, ¿no? Pero comprobemos con la tercera. A ver, ¿cuánto es 2 por 5? Menos 2 más 5, y esto sale 3. Esta sí cumple. Miren, cumplen las dos primeras, pero la primera y la tercera, pero la segunda columna no cumple. Lástima. Debió salir 7 y sale 34. ¿Sí o no?
Yo quería 7, sale 34, hubiera sido perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo digo que este último resultado no sea el final, sino que lo que yo busque es la suma de cifras del resultado final? Allá, entonces digo 5. 5 es 5, ¿no? ¿Sí o no? 5 es 5. ¿Qué más? 34, su suma de cifras es 3 más 4, que es 7, ¿no? Ajá, y eso es ya lo que quería. Así que finalmente, aquí 3, 3 es 3. Entonces, ¿cómo haría en la última? En la última columna. Calcularía 4 por 8. Ok, 4 por 8. Menos 4 más 8. Y esto sería, a ver, 32 menos 12. Y eso da 20. Pero el resultado final debe ser la suma de cifras. Entonces diría que x es igual a 2 más 0, que es 2. Y fin. 2 más 0, que es 2. Fin. Eso sería lo que hay que hacer entonces para resolver este problema. ¿Saben qué se hace? Se multiplican los de arriba y abajo. Luego se resta la suma y el resultado se le suman sus cifras. Es un recurso también, si es que ya no les sale probando y probando no les sale. Pues también es un recurso y ven que así, en este caso, el problema sale planteando eso. No, que sería 2, ¿no? 2, la B. Ya está. Listo. ¿Qué dicen por ahí? 2. Muy bien. Un poco rebuscado, eso es verdad. Pero resolviendo esos problemas ya van a ampliar su enfoque. Y van a poder resolver problemas más difíciles que si solo vemos problemas fáciles. A ver, veamos este de acá. Ya, la 7. Recuerden que les envío esto de acá mismo que hago en PDF después de cada clase. Ya hago unos arreglos, ajustes mínimos. Ya antes de enviárselos, pero siempre lo envío. Bien, a ver ese. Dice, hay el valor de X en la siguiente distribución numérica. Ya, creo que acá sí es obvio. Aquí es completamente obvio que el de abajo se obtiene a partir de los de arriba, ¿no? Ya no hay otra forma más evidente de mostrarlo. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo puedo obtener entonces 51 a partir de los tres números que están arriba? A ver. 51, ¿no? Hay muchas posibilidades para ir probando, ¿no? Esto por esto más esto. Esto le va a dar a esto menos esto y así. ¿Ya? Bien. Aquí es un poco random. Ok. Un poco aleatorio, no encuentro otra palabra. Pero sí, es un poco extraño, ¿no? La forma en que podemos formar el 51. Un poco, bastante rebuscado. Ya. Bien, como les decía, yo puedo concatenar y obtener nuevos números. Ya ustedes pueden probar el tiempo que quieran. Pero hay una forma que cumple con los tres, que es la siguiente, fíjense. A ver, tenemos en la primera imagen el 51. ¿Cómo lo puedo obtener a partir del 2, 5 y 6? La operación es simple, pero tengo que concatenar. Miren, 25...
más 26, ¿sí o no? Eso es igual a 51, ¿sí o no? O sea, el numeral formado por la primera y la tercera cifra sumado con el numeral formado por la primera y segunda cifra. Ahí está. 26 más 25. Y como pueden sospechar, esto va a cumplir también para los siguientes. A ver, 91 sería igual a 49. Bueno, 42 más 49. A ver, se cumple 91, ¿no? Ya está, cumple perfectamente. Uno más, por si acaso. 33 sería igual a 17 más 16. Claro. Y entonces diría que X es igual a 63 más 67. Y eso es 130. 130, respuesta final. Ahí está. Bien. Listo, ¿algún comentario de esta solución? Vamos a ponerle flechitas para que se entienda. Ahí está. ¿Cómo sea el X? Como 63 más 67. Ahora, en un examen de admisión no les van a venir todas las preguntas así. Ya. A lo mucho una, dos que sean así difíciles. Así es en todos los exámenes de admisión. No todas las preguntas son del mismo nivel. Hay unas fáciles, normales, difíciles. ¿Cierto? Hay variedad. Va a haber variedad. Para que eso muestre qué tanto sabes. Porque si todo viniera fácil, no, habrían todos sacarían 20, ¿no? Si todo viniera difícil, todos sacarían 0. O por ahí. Y el puntaje no diría mucho, ¿no? Por eso vienen preguntas de todos los niveles. Tiene bastante sentido. Así que una así como estas podría ser. Pero no más. Pero igual esto sirve para practicar bastante. Bien, entonces, 130, muy bien, como dicen. Veamos una pregunta más. ¿Qué es esto? Esto de acá. Ahí está. Bien. Dice así, en la siguiente secuencia gráfica determine el término que continúa. Ya. El término que continúa. Ya. La 8 es así. Bien. Tal vez, cuando es un problema complicado, no hay que saltar de frente a probar ya a ver y emocionarse mucho. Hay que detalladamente ir pensando, ¿ya? Por ejemplo, cada figura tenemos que notar que está compuesta por más figuras simples. Por ejemplo, hay un número abajo. Hay un cuadro gris, ¿cierto? Hay cuadros grises. Y también hay aspas, X. En algunas casillas, ¿ya? Veo que tal vez es probable que ustedes solo se fijen en esto de acá, en las figuritas, y no vean el número, y tal vez marquen una clave que no es. O lo contrario también, puede ser que solo miren el número, 11, 13, 23, 31. Digan ya más 2, más 10, ¿cierto? En el tema de sucesiones. Y a ver, a 31 le falta, sería 8. Y no es esa la forma.
Hay que ver todo como elemento. Por algo nos dan estos elementos. ¿Cómo sería entonces? A ver si alguien ya lo sacó. No, bueno. ¿Cómo se tendría que hacer esto? ¿Cuál sería la clave? ¿Qué relación hay entre las figuritas y el número de abajo? ¿Cierto? ¿Qué relación hay? Bueno, a ver, dime. Los sombreados son las decenas y las aspas son las unidades. Como 1, 2, 3, 4 en los cuadraditos puede ser. Ya, claro. Claro, claro. Como lo dijo su compañera. Muy bien, muy bien. Así es. Miren. Aquí es 11, ¿no? 1, 1. Vamos a ponerle unos numeritos acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así. ¿Ya? ¿Qué notamos? Pues primero que todos estos números tienen cifras que no pasan de 4, ¿no? Ya, no pasan de 4. Y las alternativas, bueno, hay dos que sí pasan de 4, pero bueno. Así que es probable que estas casillas indiquen una cifra, ¿ya? Por ejemplo, aquí la X y el cuadro sombreado están en el 1, los dos. Ah, ya, por eso 11. Aquí el cuadro sombreado está en 1 y el cuadro con X está en 3. Ajá. Y vamos a ver si cumple una más. El cuadro sombreado es 2 y la X está en 3. Cumple. Y acá finalmente el cuadro sombreado está en 3. Las decenas y el aspa, las unidades. Así que no hay una secuencia acá. No hay una secuencia. Así que simplemente debo buscar en las alternativas. ¿Ok? Un número que cumpla con esta regla de acá. ¿Ya? No puedo hallar la figura siguiente porque no hay ningún criterio para hallar la siguiente, pero sí una figura que siga la misma secuencia de acá, o sea, que descarte todas las demás y me quede con una. ¿Ya? ¿Cuál es la figura que cumple entonces? A ver, mirando las alternativas, ¿cuál? No, esta no, descartado. Este tiene un 7, descartado. Este también tiene un 7, descartado. A ver, de la D y la E, 4, 1. No, porque el sombreado tendría que ser 2 y las unidades tendría que ser 4, ¿no? No, descartado. Y la última sí sería, saldría la E entonces. La E sería la respuesta. ¿Ya? El cuadro sombreado representa las decenas y el aspa representa las unidades. 41, muy bien. Un poco diferente este problema, porque tengo que mirar alternativas. Porque no hay una secuencia, ¿no? No hay una secuencia acá. Bien. Y había un problema más, pero no me carga la imagen. Por alguna extraña razón. Pero, a ver, tal vez... tal vez así. Problema 1. Ya lo voy a copiar, si no. Lo voy a copiar aquí que tengo en la pantalla. A ver, miren el problema 1 de la segunda separata. A ver, lo encontraron. Dice algo así. Ya. Tengo algo así. Tengo un 6, 5, 8, 2, 7, 4, 9 y la siguiente columna tengo un 9, 4, 7, 8, 5, 6 y en la siguiente nada más 6, 5, 8, 7 y 9. Ahí está. ¿Cuál es la columna que continúa la secuencia? ¿Cuál continúa? ¿Mm? Ya.
Bueno, observemos primero, ¿ya? Con paciencia. Pues va bajando, ¿no? Eso sí, es lo primero que puedo notar, creo, que va bajando, ¿ya? Va disminuyendo en uno. Así que el siguiente, la siguiente alternativa, sí o sí, va a tener cuatro números. Veo las claves, también todas tienen cuatro números, así que, bueno, no, no ayuda tanto. ¿Qué más? Miren, 6, 5, 8, 2, 7, 4, 9. Casi los mismos números de acá están aquí. Fíjense, casi los mismos. ¿Ya? ¿Cuál no está? El 2, ¿no? El 2 no está. Ya, los demás sí están. 6, 5, ajá. Y de hecho, si ustedes son observadores, pueden darse cuenta que el orden se ha invertido, miren. Aquí va del 6 al 9 y en la segunda va del 9 al 6. ¿Sí o no? Se ha invertido el orden. Ajá. Ya. Yeah. Listo. Por ahí puedo concluir algunas cosas. Pero a ver, entre la segunda y la tercera. Están casi todos los números, pero ha habido uno que se ha quitado. Uno que ya no hay, que sería el 4, ¿cierto? Desapareció el 4. Desapareció el 4. Y los demás están y en orden invertido, ¿no? 6, 5, 8, 7 y 9. Ya. Yeah. Finalmente, entonces, ya creo que lo tenemos. ¿Cuál número debería eliminarse acá? En la primera se eliminó el 2. En la segunda se eliminó el 4. ¿Cuál debería eliminarse acá? En la tercera. A ver qué dicen por ahí. La E dicen que sale. Ya, bueno. Debería eliminarse el 6, ¿cierto? Los pares se van eliminando. Según la secuencia 2, 4, 6. Y tocaría ya finalmente invertir el orden. Que sería ahora de abajo para arriba. 9, 7, 8, 5, ¿no? Y observando las alternativas saldría 9, 8, no, 9, 7, 8, 5, 9, 7, 8, 5, saldré la A. 9, 7, 8, 5, saldría la A entonces. La A, la E no. Aunque se parece, ¿no? 9, 7, 8, 5, interesante. Saldría la A. Entonces, dos cosas. Se elimina un número par, avanzando progresivamente, y se invierte el orden. Eso nada más. Esa es la secuencia. Y listo. Eso es. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, duda más. No sé. Ah, me preguntan si la semana pasada hubo clase. Sí, de hecho, les voy a pasar. Ah, pero la semana pasada fue introductorio, pero yo di una clase nomás. La otra clase creo que la dio otro profesor, porque yo no pude porque tenía un examen importantísimo. Pero a partir de ahora sí, mañana tenemos clase a la misma hora. Y bueno, voy a aprovechar para pasarles lo que hicimos en las clases, en el lo que hicimos en el turno mañana, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Lo que hicimos en el turno mañana, pero en el introductorio, ¿ya? Por el chat, les voy a enviar. ¿Ya? En PDF les voy a enviar. ¿Ya? A ver, chequen su chat ahorita. Ahí está. Lo que hicimos en las dos clases de la semana pasada, en el introductorio. Ah, eso fue en la mañana, pero es lo mismo, como les decía, ¿eh? Que lo de la tarde. Y ahí está, chequenlo, descarguen, porque después no van a poder descargarlo. Si cierran el Zoom, se pierde eso. Así que aprovechen y practiquen con las demás preguntas.
Ahí tienen bastantes para practicar. Ahorita hemos resuelto varias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como 16. Ya, estos problemas demoran. Pero hemos hecho varios rápido porque ya sabía más o menos cómo era. Pero en la realidad demoran estos problemas. Así que ya saben, si está muy complicado, pasen a otro nada más. Y ya, entonces ya descargaron lo de la semana pasada. Eso sería todo. Cualquier pregunta, entonces la próxima semana. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta luego, entonces. Gracias. Hasta luego, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego, profe. Chao, chao.